Hey, Julio. In your outing, you limited the Giants' offense to one run. What was working well for you on the mound? No, la verdad me sentí bien con todos mis lanzamientos. Siento que me gustó bastante la salida de hoy. Obviamente el fallo vino en el momento no bueno con un corredor en segunda. Obviamente vino el sencillo de Posey y pues me produjo lo que trataron. Yeah, I felt really good, really confident with all my pitches. Everything I felt was working really well. The only real misfire was that pitch to Posey. But other than that, I felt really good about my outing. And in the sixth, I know you mentioned the hit to Buster Posey, but what do you think really happened there in that sixth inning? En la sexta jugada que hablan sobre el Buster Posey, pero ¿qué es lo que pasó? No, obviamente trataron de ponerme buenos turnos, ¿no? Incluso la semana pasada les alcancé a tirar 7 innings. Obviamente hoy, semana tras semana, es un poco complicado, ¿no? Ya me han visto bastante y yo pienso que esa fue parte también de que me pusieran un buen turno al bate en el sexto. Simplemente el pichón que sentí que fallé fue el de Posey y obviamente eso es lo que me llevo de lo malo para aprender a la siguiente salida. Yeah, they pieced some good at bats together in that sixth inning. Obviously, I faced them last week and went 7 innings, but from week to week, things kind of change. It gets a little bit more trickier, a little bit more complicated to navigate through some of those innings. But I really only felt like I misfired or made a mistake to Posey in that inning. Thank you, Julio. Next question from Juan Tavillo. Go ahead. Hola, Julio. Ustedes han perdido muchos juegos por una carrera, dos carreras contra San Francisco. Eso es frustrante y cómo superan eso contra ellos. No, sabemos que es una serie buena, ¿no? Es una serie complicada, es una serie obviamente de fuerza tras ellos por su lado, nosotros por nuestro lado. Obviamente sabemos que van a ser juegos complicados y difíciles, simplemente tratamos de dar todo lo de nosotros y obviamente nos estamos quedando un poco cortos, ¿no? Obviamente mañana salía a dar todo igual y esperemos el vivo se nos dé. Y obviamente ustedes prefieren estar arriba de la división, pero después de 161 juegos, ¿cómo se sienten ustedes como equipo y dónde están? No, bien, la verdad, bien. Yo pienso que estamos luchando un poco, ¿no? Con lesiones y todo adentro del equipo, pero yo pienso que cuando todo se arregle, vamos a estar mucho mejor. Gracias, Julio. Siguiente pregunta de cuadra esto. Julio, regreso a esa sexta entrada que mantuviste tu velocidad casi 95 millas por hora y terminaste con 86 lanzamientos. ¿Por algún momento te sentiste un poco agotado? No, me sentí bien, toda la salida me sentí bien, es lo que me está gustando, ¿no? Poder llegar lejos un poquito a los juegos y seguir con mi misma velocidad y las mismas ganas desde que empiezo el primer día. Gracias. Siguiente pregunta de Ana Alvarado. Gracias, Juan. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Era el plan, Julio, bajarle un poquito a tus lanzamientos en el juego de hoy? No, la verdad no te sabría decir, obviamente yo trato de llegar lo más lejos posible y fue decisión del manager, obviamente hay que respetar, ¿no? Todas las decisiones y vino Graterol y con dos lanzamientos se sacó el inning, entonces yo pienso que fue una buena decisión. Oye, Julio, desde afuera creo que se le puede dar un montón de interpretaciones, ¿no? A estas series, a los partidos contra los Gigantes. Pero la situación en los resultados que se han tenido internamente ustedes, ¿cuál es su análisis? No, obviamente duele, ¿no? Obviamente cuando se pierde el juego, obviamente duele, pero ya al día de hoy se podría decir que ya quedó atrás, aprender de lo que hicimos, se podría decir mal, y mañana venir y a dar el 100% de nosotros y salir con la victoria, esa es la mentalidad de todos. Gracias, Julio. Last question, so here, go ahead. Julio, for years, you guys have been the team that's been being chased in the division. How different is it to be the team chasing another team? And how difficult or frustrating has it been to kind of be in this position? Para mí siempre ha sido el equipo arriba y este año estamos por ejemplo, estamos pensando en otro equipo. ¿Cómo se siente ser el que sigue? Bueno, es béisbol, ¿no? Es béisbol, sabemos que no todo el tiempo se va a poder estar en el primer lugar. Obviamente tratamos de hacer todo lo de nosotros posible, simplemente
que pues no están saliendo un poco las cosas, ¿no? Obviamente estamos pasando por momentos no muy buenos, pienso, ¿no? Con lesiones y todo eso, pero obviamente sabemos lo que podemos hacer como equipo y tenemos confianza en cada uno de nuestros jugadores. Yeah, you know, it's baseball. You can't always be on top, you can't always be in first place. Obviously, we're going through a little bit of a tough stretch here, you know, with injuries and some of the bad play or some of the mistakes that we've been making on the field, but, you know, it's just baseball. You come out here and you do everything you can to prepare yourself for the next game and try to come out tomorrow and win a game.